Buenos días a todos. Ahora tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la doctora Nora Volkov, quien es la directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, el cual es parte de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. La doctora Volkov nació en México y es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el premio Robbins por ser la mejor estudiante de la generación. Realizó su residencia en psiquiatría en la Universidad de Nueva York, donde fue reconocida por ser de las 10 mejores residentes en psiquiatría de los Estados Unidos. Además, ha recibido múltiples premios. Desarrolló parte de su carrera profesional en el Departamento de Energía de Brookhaven National Laboratory en Nueva York, donde dentro de diversas posiciones fue directora de medicina nuclear, jefe del Departamento Médico, director asociado de Ciencias de la Vida. Además, fue profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York. Cuenta con más de 680 publicaciones y más de 95 capítulos de libros, lo cual es increíble, y alrededor de 52,000 citaciones a los mismos trabajos. Sí, es impresionante. Sus investigaciones han demostrado que la drogadicción es una enfermedad del cerebro humano. Ha sido pionera en el uso de imagen cerebral para investigar el efecto tóxico y propiedades adictivas del abuso de drogas. También ha hecho contribuciones importantes en la neurobiología, obesidad y envejecimiento. Muchas gracias, doctora. Buenos días, es un placer estar aquí, o sea, como por las citas, o sea, yo nací en México, fui a la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, y de allí me fui a Estados Unidos a hacer la residencia. Pero hay gente que jugó un papel muy importante en mi carrera científica y quiero reconocer, porque además de repente los veo aquí a todos. Y muy importante eso, claro, la doctora María Elena Medina Mora, que cuando yo fui estudiante fue quizás una de las primeras personas que me mostró todos los conceptos de la complejidad de lo que somos como seres humanos. Y también quiero reconocer el papel que el doctor Francisco Gómez Monta tuvo en mi influencia hacia dirigirme a la imagenología, que finalmente fue básicamente el área que he seguido en mi carrera profesional, y también a su hermano Javier Gómez Montt, que sin saberlo básicamente me generó una pasión por las matemáticas y la importancia que tienen desde el punto de vista de si queremos comprender cómo funciona el cerebro humano, que en mi perspectiva es quizás uno de los proyectos más importantes científicos y más complejos, que si lo logramos resolver, nos va a permitir no solo entendernos mejor, pero tratar de utilizar ese conocimiento para darnos soluciones que puedan beneficiar a los seres humanos y a los otros seres en el planeta, claramente. Pero lo que voy a hablar hoy es sobre las adicciones. Las adicciones, básicamente, a mí me interesaron muchísimo porque es una enfermedad en la cual la persona pierde la capacidad de la determinación personal. O sea, se vuelve literariamente un esclavo de las drogas. Básicamente es una enfermedad muy estigmatizada con la perspectiva de que la persona que está tomando drogas lo está haciendo porque esa persona está haciendo la decisión de tomar las drogas, porque las drogas en general producen placer y esta persona tiene una tendencia hedonista. Y sin embargo, si uno se pone a meditar y se pone a ser un poco más crítico y toma el tiempo para interaccionar con gente que están adictas, uno rápidamente se da cuenta que esta es una visión muy simplista y que la persona que está adicta a las drogas básicamente no las toma en sí misma por tener placer, sino que la persona que está adicta las toma para tratar de no sentirse tan mal. Entonces, hay un cambio entre el consumo de la droga porque es placentera a un estado en el consumo que la droga se toma para poder sentirse normalmente. Y voy a utilizar, a darles una serie de ejemplos de estudios que han salido con imagenología de la tomografía emisora de positrones que nos ha permitido entender esa pérdida del control en las adicciones. Entonces uno dice, ¿por dónde empezar? Pues empezar por entender cuáles son los efectos farmacológicos de las drogas que producen adicción.
Porque la realidad es que si bien hay miles de compuestos químicos en la naturaleza, muy pocos de ellos producen adicción. Como dije, la adicción es esa capacidad, es esa pérdida del control del consumo de una droga, a pesar de sus consecuencias completamente negativas. Efectivamente, el inicio del consumo de una droga se hace porque es reforzadora. Y las drogas tienen la capacidad, y aquí es uno de los efectos aleatorios de la naturaleza, de activar los sistemas en el cerebro que la biología ha desarrollado para asegurarnos que podemos sobrevivir como especie y como individuos. Y estos son circuitos muy, muy primitivos que emergen, que lo podemos, básicamente se están estudiando, por ejemplo, en las moscas, donde también se ha demostrado que este sistema, que llamamos sistema de reforzador del cerebro, es lo que nos hace, que lo que nos motiva como organismos para hacer conductas que nos hacen buscar la comida, que nos permite sobrevivir, si no lo haríamos, reproducirnos a través del sexo. Todas estas conductas tienen una motivación porque el acto de la conducta en sí mismo está asociado con una respuesta placentera. Y conforme se han ido dando los estudios en mucho mayor profundidad, se ha venido a dar cuenta que muchísimas de las conductas que nos motivan como seres humanos, por ejemplo, nuestras interacciones sociales, que son fundamentales para nuestro bienestar, están también asociados con estos sistemas reforzadores, en los cuales hay un neurotransmisor, la dopamina, que juega un papel fundamental. Y son redes, es una red de circuitos, de un circuito reforzador, donde hay un área que es particularmente importante, que llamamos el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, cuando la dopamina se eleva, es activado y eso genera en un principio una sensación de placer, y conforme uno aprende que ese refuerzo genera placer, se va a generar una memoria que va a motivar las conductas. Esto no resultó, el sistema dopaminérgico y reforzador, como lo digo, no resultó para que nosotros tomáramos drogas, sino que las drogas básicamente, literariamente, como se dice en inglés, hijack ese sistema, lo activan y en ese proceso generan una memoria que nos motiva a consumir las drogas de una manera que no es necesariamente selectiva. Lo que hacen las drogas, aquí tenemos, por ejemplo, estudios, esto se ha mostrado, todas las drogas que producen adicción aumentan la dopamina y activan el sistema accumbens. Ahí les muestro para el sistema, para la droga metanfetamina, aumenta la dopamina muy intensamente, es una droga altamente adictiva. Todas lo hacen de manera diferente, el alcohol, la nicotina, la marihuana, la cocaína, todas las que producen adicción lo hacen. Ahora, vean, claramente estos sistemas son para reforzadores fisiológicos, es como se desarrollaron. ¿Qué es lo que hace el sexo, por ejemplo? Este es una rata, cuando se le presenta a otra rata y uno mide la concentración de dopamina en el núcleo accumbens, la dopamina se va para arriba, pero la magnitud de ese aumento es mucho menor que con las drogas. Y eso hace que ese aumento tan alto producido en las drogas, que llamamos suprafisiológico, empiece a generar mecanismos de adaptación que resultan, por un lado, en la tolerancia y en aquellos que son vulnerables en el proceso de la adicción. Entonces, si bien es cierto que el aumento de la dopamina está asociado consistentemente en todos los estudios en animales con la respuesta reforzadora, los cambios que se suceden en ese sistema dopaminérgico en relación a la adicción han sido mucho menos investigados. Y es lo que les voy a mostrar con los estudios en imaginologías. Nosotros hemos usado la tomografía emisora de positrones para evaluar los efectos de las drogas y para evaluar la adicción. La manera que nosotros, por ejemplo, podemos medir el aumento de la dopamina que producen las drogas es indirectamente, en este caso lo vemos, a través de monitorear los cambios en la ocupación de los receptores dopaminérgicos por una sustancia marcada que llamamos aquí racloprid, que se une a los receptores dopaminérgicos del tipo D2, también de tipo D3, y esto va a ser importante más tarde, pero básicamente receptores dopaminérgicos D2 y D3, que son de alta afinidad a la dopamina. Entonces, si hay dopamina, la dopamina se une a ellos. Y la manera como nosotros medimos con esta tecnología los aumentos de la dopamina producida para las drogas
es estudiamos a los sujetos en dos condiciones. En una condición le damos placebo, en otra condición le damos una droga. Esta droga, el metilfenidato, tiene propiedades farmacológicas muy similares a la cocaína, como la cocaína bloquea los transportadores a la dopamina, que es el mecanismo por el cual, una vez que la dopamina es liberada, se recicla de nuevo en a la célula dopaminérgica, terminando su acción. Entonces, si uno bloquea este transportador, la dopamina se aumenta, esto genera activación de los receptores y activación del sistema accumbens. Y usando esta tecnología, por ejemplo, nosotros podemos medir la relación entre los cambios de la dopamina, que lo medimos comparando la unión de la raclopida a los receptores, esta es radioactiva, la podemos medir con la tomografía emisora de positrón, con un placebo, mientras cuando le damos la droga, y las diferencias en lo que llamamos la unión específica del ligando, raclopride, refleja linealmente los cambios en la dopamina en el sistema estriado, donde se encuentra el núcleo accumbens. Aquí vemos, por ejemplo, en sujetos normales, en los cuales les damos metilfenidato intravenoso, por cierto, los cocainómenos no lo diferencian de la cocaína intravenosa, y podemos medir en estos individuos qué tan reforzador es subjetivamente la droga, y al mismo tiempo que estamos midiendo los cambios en la dopamina. Y podemos ver efectivamente que a mayor aumento de la dopamina, mayor intensidad de la respuesta subjetiva de refuerzo, de placer que sienten los individuos. Corroborando lo que se había documentado básicamente en los animales. Pero a mí me había contado una anécdota el doctor Julián Villarreal cuando yo era estudiante de medicina, que me creó una gran impresión y me dijo: Nora, piensa esto, quiero que pienses en este problema, ¿por qué la cocaína es mucho más reforzadora cuando se inyecta que cuando se inhala, cuando se toma oralmente? Y me dijo: ¿por qué es que cuando tú llevas una droga rápidamente al cerebro, es mucho más adictiva que cuando la droga tiene mucho tiempo en llegar al cerebro? Y esa pregunta me la hizo cuando yo era estudiante de medicina y me llevó muchos años tratar de tener una respuesta. Ya tengo la respuesta. Desgraciadamente no se la puedo dar a Julián, pero creo que básicamente creo que es correcta. Pero la manera como esa pregunta me influyó también en el desarrollo del tipo de pregunta que estaba haciendo, porque dije, bueno, el metilfenidato, cuando lo inyecto intravenosamente, los cocainómanos no lo diferencian de la cocaína, pero sin embargo usamos el metilfenidato, es el Ritalin, para el tratamiento de los niños con el déficit de la atención. Actualmente lo utilizamos también para adultos con el déficit de la atención. Y sin embargo, en general, la probabilidad de que alguien, si está tratado terapéuticamente, se vuelva adicto es muy baja. Una de las grandes diferencias es que cuando damos terapéuticamente metilfenidato, lo damos por vía oral. Y por muchos años se creyó en todo el mundo psiquiátrico que la razón por la cual el metilfenidato oral no era adictivo es que cuando tú tomas la pastilla oral, a diferencia que cuando la inyectas, tiene que pasar por la circulación hepática, donde es metabolizado. Y los metabolitos del metilfenidato, el ácido ritalínico, se decía que no tienen propiedades estimulantes, que no bloquean a los transportadores a la dopamina y por ende no aumentan la dopamina. Entonces hice el estudio para tratar de ver si efectivamente esto era lo que sucedía, y para mi gran sorpresa, cuando dimos el metilfenidato oral, el cual sin embargo, como lleva mucho tiempo en llegar al cerebro, tuvimos que administrarlo 6 minutos antes de administrar el raclopride. En este caso, cuando lo inyectamos intravenosamente, la droga llega rápidamente al cerebro. Lo podemos hacer en intravenoso 1 minuto antes del raclopride, oral 60 minutos, y para mi sorpresa, vimos que la dopamina era aumentada significativamente por la metilfenidato oral. Que toda esa idea de que no estaba aumentando la dopamina era incorrecta. De hecho, en uno de los sujetos, los cambios en dopamina eran equivalentes a los que estábamos observando en individuos que tenían una respuesta muy robusta con la intravenosa. A pesar de que los cambios en la dopamina eran bastante significativos, realmente no se producía un high, que es uno de los marcadores que predice efectos reforzadores y adictivos de las drogas. Y esto, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, uno puede decir, quizás la dopamina no es importante.
O alternativamente uno puede decir y sacar esta pregunta que me había hecho Julián Villarreal con respecto a la cocaína, porque es que la cocaína es mucho más adictiva cuando la tomas intravenosamente o la fumas que cuando la tomas oral. Y lo que quiere decir, y me dice, ¿por qué las rutas de administración son tan importantes? Las rutas de administración lo que hacen es determinar qué tan rápido llega la droga al cerebro. Entonces lo que dije, bueno, efectivamente lo que está pasando quizás es que la razón por la cual no hay high es porque esto tardó mucho tiempo en llegar al cerebro. Hicimos un estudio en animales para ver efectivamente, para comparar la farmacokinesia del metilfenidato cuando se da por vía intravenosa, pues cuando se da por vía oral. Aquí tenemos la gráfica en tiempo de cómo entra el metilfenidato marcado, lo marcamos con carbón 11 y lo podemos hacer en vivo con tomografía emisora de positrones, va muy muy rápido y después sale del cerebro. Cuando se da por vía oral, lleva al menos 60 minutos para que llegue a nivel pico y de allí se básicamente plató como por 2-3 horas. Y efectivamente, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué? Y es de las cosas que más me ha molestado realmente, ¿por qué me tardó tanto tiempo ver lo que era obvio? Porque yo decía, y tenía una serie de explicaciones muy confusas, ¿por qué el rate dependency? ¿Por qué el delta en el cambio de la dopamina es lo que está asociado con el reforzamiento? Decía, lo primero que me sucedía era, bueno, somatosensorialmente, muchas veces yo oigo el refrigerador cuando deja de hacer ruido. O sea, la delta, la descontinuidad en un estímulo es lo que hace que yo sea consciente de que está pasando. Entonces dije, ¿sería posible que en el cerebro, en el sistema dopaminérgico, efectivamente tenemos células que responden a esta discontinuidad en una señal? Entonces, cuando tú das dopamina muy rápida, eso crea una discontinuidad que estimula el sistema. Y tenía razón en eso, pero no había podido encontrar el mecanismo. Entonces, un día, no sé, apareció en mi cerebro repentinamente. Dije, pero es tan obvio, ¿cómo es que no se me ocurrió? Y dije, y siempre lo digo con los estudiantes, porque la respuesta estaba en la biología. Yo siempre es lo que digo, vean a cómo la naturaleza ha resuelto el problema y ahí lo tienen enfrente de ustedes, no lo ignora. Llevan millones de años de evolución. El sistema dopaminérgico, las células dopaminérgicas, tienen diferentes frecuencias. Tienen dos frecuencias principales, tienen más de dos, pero hay dos principales. Una que llamamos tónica, que es muy despacia, que genera a niveles de dopamina relativamente bajos, pero muy importantes porque nos permite estar atento y reaccionar de manera apropiada. Estos niveles relativamente bajos nos permitan mantener la atención o mantener el interés y la motivación en algo. Entonces, es básicamente los que nos permite actualmente, o sea, como les hablo, poner atención a lo que estoy diciendo. Cuando damos una droga, lo que está sucediendo es que básicamente estamos creando un delta sobre ese tónico. Pero las células dopaminérgicas no solo tienen esta fase tónica, sino que tienen una fase que llamamos fásica, donde se aumenta la frecuencia mucho más, de 15 a 30 Hz, a diferencia de 5 Hz. Entonces se te aumenta muchísimo por un periodo muy corto. Pero en ese periodo muy corto la dopamina se va para arriba, creando un delta muy alto. Y hay una distinción que sabíamos ya hace muchos años entre este funcionamiento tónico para la atención, la motivación y este sistema fásico. Es la manera como nuestro cerebro nos hace notar que hay un estímulo que tenemos que poner atención, porque es placentero, porque es aversivo, porque es nuevo, porque puede ser señala peligro, lo que llamamos saliency. Entonces, cuando las células dopaminérgicas se ponen en fase tónica, tenemos un mensaje de decir, pon atención porque esto es necesario para la sobrevivencia. Tienes que aprender sobre esto o escapar, sea lo que sea. Entonces, esto básicamente es lo que dije, bueno, básicamente lo que las drogas claramente están haciendo es emular los cambios de dopamina que se producen con el sistema de activación de las células neuronales fásico, que es el que nos dice a través de sistemas evolutivos, esto es de importancia, ponle prioridad. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual las drogas lo hacen? Y de nuevo, es obvio cuando uno lo ve retrospectivamente, pero les digo, me lleva muchísimos años tratar de entenderlo.
Y yo creo que la razón por la que me llevó tanto tiempo es todo el mundo decía, bueno, las drogas aumentan la dopamina, bla, 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 y eso aumenta el sistema Cumbres, bla, 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 y eso es el reforzador. Pero la dopamina interacciona a través de receptores. Y hay 5 receptores. Y nadie se había puesto a pensar exactamente, bueno, cuando decimos que aumenta la dopamina, ¿cuáles son los receptores que son estimulados, que son importantes? Y es ahí donde está la respuesta. Porque tenemos 5 receptores, pero básicamente los importantes, los más importantes son estos 3. El sistema D1, receptor D1, es de muy baja afinidad. Entonces, para estimular estos receptores, se requiere concentraciones muy altas de dopamina. Entonces, estos son los receptores que son activados específicamente cuando las células dopaminérgicas tienen estas fases básicas de activación que le aumentan la dopamina. Cuando este receptor se activa, entonces se generan una serie de procesos que llevan a un lo que llamamos acondicionamiento. Y este acondicionamiento es una memoria, la memoria que primeramente fue estudiado por Pavlov con el acondicionamiento a un estímulo de sonido con la comida, que genera que el perro salive cuando oye el estímulo. Eso está generado por la estimulación de los receptores dopaminérgicos de uno. El sistema de ese placer intenso está generado por los receptores de uno. Entonces, si ustedes toman ratones y les quitan los receptores de dopamina de uno, quitando la manipulación genética, estos animales no responden a las drogas. Es tan importante este sistema dopaminérgico de uno. El D2 de receptores es de alta afinidad, entonces es activado tanto por sistemas tónicos como por sistemas fásicos. Y lo que estamos también aprendiendo en todo lo que es la neurociencia es a través de todos los procesos, en general biológicos, pero claro, en la neurociencia, es que hay sistemas de oposición. Y si ustedes diseñaran un sistema, se darían cuenta que al tener un sistema que opone al otro, tienes mucho más flexibilidad para adaptarte a condiciones cambiantes. El sistema D2, en general, tiene un efecto opositorio sobre el sistema D1. Entonces, el sistema D1 crea la motivación para tomar la droga, el reforzador, y esto se ha estudiado también muchísimo en las enfermedades del Parkinson, el movimiento. El sistema D2 es el que puede coordinarlo, dando la precisión. Entonces, estos estímulos, las drogas aumentan específicamente el D1, también el D2, El D1 es únicamente, básicamente, activado por estímulos muy potentes. El D2 es activado por estímulos potentes o no tan potentes. Y el D3 es un receptor que se localiza básicamente en los sistemas reforzadores y que tiene una alta afinidad a la dopamina y que se encuentra en las mismas células que expresan el receptor D1 y facilita la señalización de los receptores D1. Entonces, hay un sistema que de oposición, uno requiere alto contenido de dopamina, el D1, el otro contiene bajo contenido de dopamina, el D2, pero existe un tercero, el D3, que se puede activar con contenido bajo de la dopamina, que estimula, que facilita la estimulación del D1. Entonces, estos sistemas dopaminérgicos son los que son necesarios para los esfuerzos reforzadores de las drogas, pero muy importantes para los cambios que ocurren con la adicción. Entonces, la primera pregunta que uno hace es, bueno, ¿qué pasa con la persona que está adicta a las drogas? ¿No? La persona que está adicta a las drogas, lo que se creía por muchísimos años, es que esa persona tomaba las drogas porque ella era más sensible a los efectos reforzadores de las drogas y por ende las consumía porque eran más placenteras. Esa es una de las hipótesis que existió por muchísimos años, todavía existen algunas gentes, en algunos científicos, de por qué la gente toma las drogas cuando está adicta. La realidad es mucho más compleja que esa, como se pueden estar imaginando, y el sistema dopaminérgico, tanto desde el punto de vista tónico como desde el punto de vista fásico, juega un papel muy importante en diferentes etapas de la adicción. La adicción es como periódica. La persona toma la droga, está intoxicada. Ese es un efecto fásico, células dopaminérgicas. Cae en un binge, deja unos días de tomar, está en el withdrawal. En este estado, el sistema dopaminérgico es el que debe estar funcionando, motivándolo. Hay un déficit muy severo y se los voy a mostrar.
después se expone al medio ambiente donde existen los estímulos a los que se ha condicionado y eso es lo que genera la intoxicación. Y este es un círculo vicioso que es muy, muy difícil de romper, tanto porque hay una caída del control dopaminérgico tónico que modula a una hipersensibilidad del sistema fásico de la dopamina. Y este es básicamente, desde el punto de vista químico, en una manera muy simple, lo que sucede en el proceso adictivo. Entonces, los primeros estudios, todo el mundo decía, bueno, las personas adictas tienen más efectos reforzadores, en ellos hay más cambio de la dopamina. Y fue uno de los primeros estudios que hicimos y encontramos que, pues no, efectivamente, no tenían más aumento a la dopamina usando la misma metodología que yo les mostré, sino que tenían una marcada disminución al aumento de la dopamina producida por el metilfenidato que los cocainómanos no diferencian de la cocaína. Ese es el primer estudio, lo publicamos hace muchísimos años, en 1997. Este es racloprid con placebo en un sujeto normal. Este es con metilfenidato intravenoso. Ven la caída del racloprid, que no está unido porque aumentó la dopamina. Y aquí lo tenemos en un sujeto cocainómano. En este sujeto cocainómano visualmente no se ve ni una diferencia entre esto y esto. Y cuando se hace la cuantificación, que básicamente es un modelo que se ha mostrado que está linealmente relacionado al aumento de la dopamina, a mayor cambio, mayor aumento de dopamina, vemos que en este sirio de cocainómanos, que por cierto admitimos al hospital, los estudiamos 6 semanas después de que se habían detoxificado, no habían tomado nada de cocaína, está disminuido más del 50%. Y en paralelo, no les muestro los datos aquí, pero también hubo una disminución cuando consumen la droga de la percepción reforzadora de la droga. Pero muchas gentes empezaron a decir, bueno, Nora, porque esto ha costado muchísimo trabajo que la gente lo crea. Los científicos preclínicos dicen, no, mira este modelo, bla, 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 y hipersensibilidad. Lo que está sucediendo en los estudios, que además los replicó el grupo de Colombia, es que tú estabas trabajando con pacientes en detoxificación. Entonces dije, ok, voy a hacer el estudio en pacientes que están activamente consumiendo la cocaína. Lo hicimos, lo publicamos en el 2011 con una mucho mejor metodología que nos permite presentar aquí el promedio y ya transformar las imágenes al binding específico del radioligando. Básicamente, sujetos activos están tomando cocaína, los traemos al laboratorio y al día siguiente hacemos los estudios, un día con placebo, el otro día con metilfenidato. Aquí tenemos los controles y vemos que en los controles una disminución significativa, lo pueden ver visualmente. En los cocainómanos, este es el promedio, no es un sujeto N1, es el promedio de los 17 individuos. Y vemos aquí en el estriado ventral, donde está el accumbens, que básicamente hay una respuesta mínima en los consumidores. Y si ustedes usan estadística para ver si esto es diferente del placebo, la realidad esto es que no diferencia del placebo. O sea, en los cocainómanos estamos dando metilfenidato intravenoso a una dosis bastante alta y ni siquiera el aumento de la dopamina se diferencia del placebo. Entonces, la disminución en este caso es más del 70% en los cocainómanos activos, indicándonos que esta disminución de la capacidad de las drogas de aumentar la dopamina no es efecto de la detoxificación. Entonces la gente empezó a decirme, no, Nora, pero lo que tú estás haciendo es que lo estás poniendo en el laboratorio, no hay estímulos, la persona toma la droga, está rodeado, está acondicionado a todos los estímulos, por eso no estás obteniendo esta señalización. Y dije, bueno, esa crítica es definitivamente válido, vamos a hacerlos. Entonces hicimos un tercer estudio donde les dimos metilfenidato en un día cuando estamos mostrando los videos donde ven a otras gentes consumiendo cocaína y preparándola, que genera muchísimo deseo por la droga. Y en otro día hicimos intravenoso, pero con un video de la naturaleza, que no genera deseo por las drogas. E hicimos el estudio. Lo acabamos de publicar hace un par de años y lo muestro de manera diferente, lo muestro en las imágenes estructurales de tomografía magnética, donde pongo en color las áreas que estadísticamente son diferentes entre el placebo y el metilfenidato para el racloprid, es decir, identifica las áreas donde hay un aumento significativo de la dopamina. Diferentes niveles del estriado, de arriba para abajo, en los controles,
mi significativo, mi threshold es 0.0001 y vemos que en los controles hay una respuesta a través de todo el núcleo estriado y también de la corteza prefrontal. Este es donde se encuentra el núcleo secóndis en estos dos planos. Ahora, veamos los cocainómanos cuando les pongo el video de las Qs, y el Q sí produce, habíamos mostrado que aumenta la dopamina, pero aún en esas condiciones vemos básicamente si lo pongo al mismo nivel, 0.001, no veo nada. Entonces lo bajé a 0.05 para ver si veía algo, y vi algo. Vi aquí en el núcleo secóndis una respuesta muy pequeñita. Y bueno, o sea, si lo hubiera visto normalmente por sí mismo, no lo creería, porque estadísticamente tengo que ser un poco más rígida, ¿no? Pero hicimos el mismo estudio con un video de naturaleza y obtuvimos exactamente los mismos resultados. Entonces, a pesar de que esto está muy atenuado, básicamente sí creo que básicamente sí es real, es una respuesta real. No es hecho estadístico aleatorio. Pero lo que pueden ver es, primero, no hay diferencia cuando les doy el Q que cuando les doy el neutral, y hay una disminución masiva de la capacidad del metilfenidato para aumentar la dopamina. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces la están tomando? Bueno, tomamos a los sujetos cocainómanos, medimos la concentración, los cambios en la dopamina en este área, y vemos efectivamente que aunque está muy disminuida, cuando cuantificamos el aumento de dopamina en este área de la cumbre, vemos que a cuanto mayor cambio en la dopamina, más intenso el deseo de la droga. Entonces, sí hay un sistema muy atenuado, pero sin embargo es suficiente para activar ese deseo. Ahorita, ya para aquellos que se interesan muchísimo en los detalles moleculares de la neurociencia, lo que pensamos que está sucediendo, y hay datos que ponen evidencia que este es el caso, en el accumbens, el raclopride no solo se une a los receptores D2, sino que también se une a los receptores D3, que son los que facilitan la señalización del receptor D1. Entonces estábamos interpretando esto, vamos a hacer los estudios para corroborarlo, que esta activación en el núcleo secóndis refleja la unión de la dopamina en los receptores D3. Ahora, si la realidad de la adicción fuera solamente que básicamente la persona tiene una disminución del sistema de refuerzo, eso es importante porque el sistema de refuerzo, si estos individuos están respondiendo tan atenuadamente a una sustancia química que es muy potente en activar el sistema dopaminérgico, pueden predecir ustedes que tiene una respuesta atenuadísima a los reforzadores fisiológicos naturales. Y efectivamente nosotros y otros investigadores hemos mostrado que los cocainómanos tienen una respuesta muy atenuada a la comida, al sexo y a lo que yo llamo el reforzador universal, que es el dinero. Entonces hay una disminución total de la sensibilidad a los reforzadores. Y esto es fundamental en la adicción, porque nuestro cerebro, si ustedes lo piensan, de nuevo, la biología es de una inteligencia extraordinaria, ha tenido todo el tiempo para tener esa inteligencia. Lo que nosotros percibimos tiene una razón de ser. Entonces, ¿por qué necesitamos tener reforzador? ¿Por qué necesitamos? Porque eso es lo que nos motiva. ¿Por qué percibimos el aburrimiento? ¿Por qué percibimos la sed? Percibimos la sed porque eso es lo que nos motiva a buscar y tomar agua. ¿Por qué percibimos el aburrimiento? Percibimos el aburrimiento cuando hay algo que no nos está, estamos en un ambiente donde no se está estimulando nada. Y percibimos eso como para motivarnos a cambiar y hacer algo que nos refuerce. Entonces, la falta de la estimulación del sistema reforzador es algo muy negativo para nuestro estado mental y nos motiva a hacer cosas. Pero si tú eres una persona adicta donde este sistema está totalmente atenuado y has aprendido que ni tanto tus amigos, ni tanto tu trabajo, ni tanto el dinero te motivan, y sin embargo sabes que las drogas, aun cuando están muy atenuadas, pueden activar ese sistema, lo que haces es pierdes las alternativas y estás motivado a cambiar de ese estado, y es una de las razones por las que caen en la recaída en el consumo de las drogas. Pero sin embargo, si solamente fuera eso, podríamos abordarlo de alguna manera más simple. La situación sería mucho más fácil de abordar. Pero desgraciadamente, las drogas manipulan mucho más sistemas que el sistema reforzador.
Les hablé del sistema tónico de la dopamina, y este sistema tónico de la dopamina es básicamente súper importante para el control de la corteza frontal. Es el que nos permita hacer juicios, es el que nos permita tener lo que llamamos los procesos ejecutivos de nuestro cerebro, que nos hace analizar una situación y tomar, en base a ese análisis, decisiones sobre lo que vamos a hacer. Eso requiere del sistema tónico dopaminérgico. Entonces, hemos tenido mucho interés en saber qué pasa. Si tú estás tomando drogas que estimulan el sistema suprafisiológicamente y esto está generando adaptaciones, ¿qué pasa también en ese sistema tónico? Y hemos visto a través de muchas investigaciones independientes en los últimos 20 años que consistentemente cuando medimos los receptores dopaminérgicos D2, que son fundamentales para esa señalización tónica, que están disminuidos a través de básicamente todos los tipos de adicciones que hemos visto, básicamente inclusive, de hecho, la obesidad mórbida, también hemos visto que hay una disminución de estos receptores dopaminérgicos D2. En modelos animales también se ha visto animales que tienen predilección a consumir compulsivamente una droga, tienen una disminución de estos receptores dopaminérgicos. Entonces, se ha sido consistentemente demostrado. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, yo lo que básicamente diría que hay un efecto causal, para mí, para decir que hay un efecto causal, que la pérdida de estos receptores tiene que ver con la adicción. Esto querría decir que si yo pudiera aumentar estos receptores dopaminérgicos, podría revertir estas conductas tan patológicas que hay en las adicciones. Pero primero, antes de demostrar cuál es el juego de el papel de los receptores dopaminérgicos, quiero que, o sea, de nuevo, no quiero que entiendan que no quiero mostrar una teoría tan simplista como receptores dopaminérgicos bajos son equivalentes a las adicciones. Y claro que no son, porque son importantes, pero no es categórico. Aquí tengo dos estudios independientes en cocainómanos, usando dos diferentes marcadores para los receptores dopaminérgicos D2, en rosa los normales, en verde los cocainómanos, mostrados a función de la edad, porque como vamos envejeciendo, los receptores se van para abajo. Y podemos ver que, en general, efectivamente, cocainómanos tienen menores niveles. Pero hay sujetos cocainómanos que tienen niveles similares a los de los controles y hay sujetos controles que tienen niveles similares a los de los cocainómanos. Lo que nos impide decir que tener receptores dopaminérgicos es igual a tener adicción. Pero eso no nos impide decir que tener receptores dopaminérgicos bajos te vuelve más vulnerable. Y esa es la hipótesis que básicamente nosotros hemos trabajado por demostrar, o la alternativa, que si tienes receptores dopaminérgicos D2, esos te protegen. En estudios animales hemos mostrado efectivamente que este es el caso. Muchos otros investigadores, usando diferentes métodos, han mostrado exactamente lo mismo. Ese es el primer estudio que hicimos en 2001, lo hemos replicado en otro grupo de ratas en alcohólicas y en otro grupo de ratas cocainómanos, mismos resultados. Entonces, les muestro solo estos. Hacemos a un animal, grupo de ratas adictas al alcohol. Cuando se están administrando compulsivamente el alcohol, las inyectamos estereotácticamente con un virus, el adenovirus, dentro del cual está el gene D2, al receptor D2, y vemos que se aumentan los receptores D2, este es el cambio de receptores. A los 4 días, 6 días, 8 días, empiezan a disminuir. Podemos volver a inyectar y se van para arriba. ¿Qué pasa al consumo de alcohol? Y a los 4 días, cuando tenemos este aumento significativo, este es el cambio en la ingesta de alcohol, se va para abajo, 70%. No se vuelve cero, pero se disminuye marcadamente. Conforme los receptores se van para normal, se vuelve a consumir alcohol a grandes cantidades, los volvemos a inyectar, el alcohol se va para abajo. Esos son los animales controles donde inyectamos el virus, pero sin el gen, indicando efectivamente que al aumentar los receptores dopaminérgicos, estamos previniendo la compulsividad en el consumo de dosis altas de alcohol. Lo mismo con la cocaína. Y básicamente, lo que ahora creen, que en base a esto, lo que la evidencia nos está mostrando, es que los niveles altos de los receptores dopaminérgicos interfieren con
conductas compulsivas, sea de comida o de consumo de drogas. Y si lo piensan desde el punto de vista de la adicción, es básicamente lo que las drogas son. O sea, yo puedo ir a un restaurante y pedir una copa de vino, eso no me hace una alcohólica. El problema es cuando empiezo a perder el control y tengo que consumir una gran cantidad en un periodo corto. Eso es lo que empieza a hacer la conducta compulsiva. Y eso está asociado con los receptores dopaminérgicos D2 bajos. Entonces, ¿por qué? Porque ya es lo que es fascinante desde el punto de vista de la ciencia y de la complejidad del cerebro humano. ¿Cómo es posible que una proteína, piénselo, el receptor D2 es una proteína, pueda tener un efecto tan importante desde el punto de vista de la conducta, de tal manera que si los receptores se van para abajo, tú eres mucho más vulnerable a caer en conductas compulsivas? Si estás alto, eso te protege. ¿Cómo se logra esa interacción? ¿Cómo es que el receptor, un receptor, sus cambios, pueden producir estos cambios tan importantes? Esa es obviamente una de las cosas que nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando, porque es muy importante para muchos procesos, no solamente la adicción, sino otras enfermedades mentales y, de hecho, entender cómo es que funcionamos y cómo somos diferentes unos de otros. Entonces, hemos tomado esa pregunta, ¿por qué los receptores dopaminérgicos D2 en el estriado tienen tal influencia en la conducta? Entonces, claramente lo que hemos hecho es, en los mismos individuos que estamos midiendo los receptores dopaminérgicos, también estamos midiendo el funcionamiento del cerebro. Y lo hacemos de dos maneras. La manera que les presento aquí es usando glucosa marcada y viendo dónde consume glucosa el cerebro. Áreas del cerebro que están afectadas, que no están funcionando adecuadamente, tienen una baja del consumo de la glucosa. Este es un método que se usa, por ejemplo, para hacer diagnóstico de Alzheimer, para hacer diagnóstico de epilepsia, porque uno puede ver las áreas que son afectadas en base a la caída del consumo de la glucosa. Entonces, al interrogar si hay diferencias en el consumo de la glucosa en los cocainómanos, también haciendo estudios o en los metanfetaminos o los alcohólicos de cualquier tipo de adicción, y al mismo tiempo midiendo los receptores dopaminérgicos de 2, podemos hacer la pregunta si cuando disminuyen los receptores dopaminérgicos de 2, ¿en qué áreas del cerebro cambia el funcionamiento? Lo hacemos con la glucosa marcada, que es lo que les estoy mostrando aquí, pero también lo hacemos con la resonancia magnética, lo cual nos permite mucho más flexibilidad desde el punto de vista de interrogar diferentes procesos funcionales en el cerebro. Pero básicamente los resultados consistentemente nos están mostrando lo que ven en este estudio que hemos replicado independientemente en cocainómanos, en dos grupos de cocainómanos, en gente adicta a la metanfetamina, en dos grupos de alcohólicos. De reducción de receptores dopaminérgicos de 2 está asociada con una caída de la actividad basal de la corteza frontal. La corteza frontal, que es tan fundamental para nuestra capacidad de ejercer juicio, para nuestra capacidad de detectar errores, de errores sociales, para cambiar nuestra conducta en base a la detección de esos errores, para poner valor a las cosas y para la regulación interna, o sea, para regulación, modulación de las emociones, modulación de los deseos. Esa es la corteza frontal, y lo que vemos es cuando más bajos están los receptores dopaminérgicos, más baja es la actividad de la corteza frontal en un estado basal. Y básicamente esto es lo que hay mucha evidencia actualmente demostrando que efectivamente esta hipótesis es correcta, que la razón por la cual tener receptores dopaminérgicos de 2 te vuelve mucho más vulnerable a la impulsividad y a la compulsividad es por el rol que tiene este sistema de señalización a través de los receptores de 2 en el estriado de regulación de la corteza prefrontal. Y aquí vemos otro estudio que hicimos en individuos que tienen un alto riesgo a las adicciones y comparado con aquellos que no tienen ese riesgo, usando la misma tecnología, medir receptores de 2, medir metabolismo en el cerebro y mostrando las áreas donde estas dos, los receptores y el consumo de la glucosa se están relacionados. Pueden ver efectivamente los mismos resultados. Es en la corteza prefrontal, esta es la corteza ventral, lo que llamamos la corteza órbito frontal, medial, lateral, la corteza dorsolateral, el cíngulo gyrus, y también la corteza insular. Estas áreas son, ahora las entendemos, cuando empezaron a salir estos hallazgos, yo
Yo lo único que sabía de la corteza orbitofrontal, que es esta, es que es la que está patológica en los pacientes con obsesividad compulsiva, con enfermedad de compulsividad obsesiva. Y yo estaba hablando un día, esto hace ya muchísimos años, dije, bueno, pero pues básicamente, ¿qué es la adicción? ¿Qué tiene en común que la compulsión, la obsessive compulsive disorder, desorden de la obsesión compulsión, como se diga en español? Pero básicamente lo que tienen en común es la obsesividad y la compulsión. La persona que está con una enfermedad obsesiva compulsiva se lava las manos, se lava las manos, saben que están limpias, pero no pueden dejar de lavárselas, es inflexible esa conducta, aun cuando se la sangra. Y es inflexible porque si deja de lavarlas, existe una presión interna de alta ansiedad y no pueden dejar de hacerlo. Y yo que soy muy curiosa, le pregunto a los adictos, bueno, ¿y por qué estás tomando las drogas? O sea, vas a acabar en la prisión, tienes, estás en parol. Dice, no, no, o sea, me dice, qué bueno que me hace esta pregunta, porque yo no la entiendo. Ya las drogas no son ni siquiera placenteras, pero no puedo dejar de lavar, de tomarlas, no puedo dejar de tomarlas, no puedo. O sea, sin darme cuenta ya lo tengo, aun cuando la droga ya no es ni siquiera placentera, no puedo. Entonces, esa compulsividad que no puede explicarse de manera racional es básicamente, en parte, asociada con el desfuncionamiento de la corteza orbitofrontal. Y es una corteza, estamos en un simposio de humanidad, que es fascinante desde el punto de vista de la implicación para la humanidad, porque es la corteza de nuestro cerebro, es esta de aquí, que nos permite poner un valor a algo. O sea, decimos, bueno, los valores son fijos. No, nada es fijo en el universo, todo es relativo. Y Kahneman ha mostrado eso elegantemente con todos sus estudios de economía. Entonces, nuestro cerebro, si yo no he comido nada por 24 horas y me ponen aquí un pedazo de pan, ese pedazo de pan tiene un valor altísimo para mi cerebro, aunque sea un pan que yo odio normalmente. No me gusta, pero tiene un valor enorme para mí y me lo voy a comer. No hay manera que no me lo coma. Pero si acabo de desayunar y me ponen ese pan no tiene ningún valor para mí. Y ese cambio del valor está dado por la corteza frontal. Y el funcionamiento de la corteza frontal es lo que me permite, en ese momento que tengo hambre, comerlo. Y cuando ya no tengo hambre, cambiar mi motivación a otros estímulos que tienen mucho mayor relevancia. Pero si la corteza orbitofrontal no está funcionando, yo pierdo la flexibilidad de entender que este pan ya no tiene valor. Y aun cuando ya me comí 100 panes, lo sigo comiendo. Porque no, la corteza orbitofrontal no puede desligar y cambiar, no tiene la flexibilidad de cambiar mi motivación a otro objeto que tenga mucho mayor valor. Y efectivamente, con estudios podemos dañar la corteza orbitofrontal en las ratas y generar estos modelos donde las ratas toman agua y toman agua y toman agua y toman agua, o comen y comen y comen y no se sacian. Entonces, ese es uno de los procesos los cuales los entendemos por qué hay este problema de compulsividad asociado con la caída de los receptores dopaminérgicos de 2. Y finalmente, la tercera, estos pases episódicos en las adicciones, que es muy importante en entendernos por qué las gentes recaen, aun cuando no quieren tomar la droga, tienen esa propensidad a la compulsión y a la impulsividad, pero también tienen esta sensitización del sistema fásico que responde a los sistemas de acondicionamiento. Y les hablé, esto está dado a través de la señalización de los receptores dopaminérgicos de 1. Y está mostrado aquí que al estimularse el sistema dopaminérgico de 1, crease una memoria que va a asociar al objeto que precede al reforzador con una memoria que predice que va a venir el reforzador, de tal manera que el sonido para los perros de Pavlov generaba la salivación. Lo mismo se hace con las ratas, tú les muestras un tono asociado a la cocaína, las traes al laboratorio, les das el tono y la dopamina en el núcleo se acombe, se va para arriba, aun cuando no se les dé cocaína. Es decir, el estímulo ha tomado la capacidad de aumentar la dopamina como lo hacía la cocaína. Y este aumento en la dopamina es lo que motiva a las ratas a trabajar por la droga. Y hemos mostrado efectivamente que con imaginología que lo mismo sucede en el ser humano, en los cocainómanos activos, en los cuales la droga en sí misma
produce una señalización muy, muy disminuida, podemos ver que solamente en este caso no hay droga. En un día les damos un video neutral, en otro un día un video de personas administrándose cocaína. Hacemos los estudios con Racloprid, vemos que cuando simplemente están viendo un video que les genera deseo por las drogas, esto está aumentando la dopamina. Y el aumento de la dopamina en este área está asociado con el deseo por la droga. Y ese es efectivamente, este es el círculo que está generando la recaída del individuo que está adicto a las drogas. La mayor de las parte de las personas que yo he conocido, y llevo muchísimos años trabajando con personas adictas a drogas, sea que sean adictas al tabaco, al alcohol, a la cocaína, nunca me he encontrado a una sola persona que diga que quiera ser adicta. La mayor parte de ellas quieren dejar de tomar las drogas y sin embargo no pueden, a pesar de precios altísimos a su salud, si son drogas legales o ilegales, pero si son drogas ilegales también en su trabajo, en su familia, a todos niveles, las consecuencias son devastadoras y sin embargo no pueden controlarlo. Entonces, desde ese punto de vista, uno toma esta información y dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos con esa información? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está adicta? ¿Y cómo también podemos entendernos a nosotros mismos? Aquí tengo un modelo muy sencillo, que es un modelo que nosotros confrontamos varias veces durante el día. Como seres humanos, estamos expuestos a estímulos ambientales y en ciertas situaciones hay estímulos que se nos antojan, hay reacciones emocionales, deseos que tenemos y siempre tomamos la decisión, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y en un ejemplo muy fácil de hacer, ¿no? Es básicamente, si nosotros lo tomamos, es pon un vaso de vino. O sea, me pueden poner un vaso de vino, me dicen, no, ese es el mejor vino que hay en el mundo, y me lo ponen ahí. Y yo digo, bueno, se me antoja, pero no tengo que dar una plática aquí, no me lo voy a tomar, bla, 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 mi corteza prefrontal. No va a funcionar muy bien si estoy borracha y voy a decir cosas que después me voy a arrepentir. Entonces, no lo voy a hacer. Y como básicamente, por un lado, tengo el sistema límbico, mis memorias de que ese vaso de vino va a ser increíble, me activa el sistema reforzador y esto me motiva. Pero mi corteza, yo pienso, mi corteza funciona adecuadamente, quiero pensar, eso no siempre funciona adecuadamente, pero corteza prefrontal. Amanda puede regular, exactamente la corteza prefrontal regula el sistema límbico, tanto las emociones como los deseos, y lo puede apagar y yo, pa, no lo hago, no me lo tomo. Pero ¿qué tal que si soy una persona adicta al alcohol? Entonces yo vengo a dar una plática a la Academia Nacional de Ciencias y alguien tiene una mala idea de ofrecerme un vaso de vino. Y yo básicamente digo, my God, tengo que dar una plática, no está pero mi corteza prefrontal en resting state no está funcionando muy bien porque el sistema dopaminérgico de todos receptores no está señalando que es el necesario para activarlo, para optimizar su funcionamiento. Pero por el otro lado tengo este acondicionamiento de las memorias que se han generado por la señalización fásica del sistema dopaminérgico, los receptores de uno, que está activando este sistema. Entonces, esta tiene sobreevaluación. No lo he tomado. O sea, esto no lo he tomado. Es el cue. Ese cue. Es observarlo. Es el sonido de Pablo. Es eso lo que me está motivando. Es eso. Eso es lo que hay que romper. Esa memoria tan poderosa. Eso, si estoy adicto, es lo que me va a hacer tomar el alcohol. Y si soy adicto, lo voy a tomar. Porque la corteza prefrontal no está funcionando. Y este proceso es tan intenso que básicamente lo desconecta. Y es por eso que las gentes toman decisiones que son totalmente imposibles de entender con respecto al uso de las drogas, a pesar de que las drogas ni siquiera están generando placer, porque están siendo esclavos a una memoria que está activando el sistema de motivación de una manera automática, donde la corteza prefrontal no está funcionando. Para darle una idea, porque o sea, yo creo que siempre es útil tratar de ponernos en la situación de gente que está en esa situación. Cuando nosotros tocamos la estufa y está caliente, quitamos la mano antes de ser conscientes de que está caliente y que nos quemó. Quitamos la mano, es un reflejo. No ha llegado a la corteza prefrontal. Después llega a la corteza prefrontal cuando nuestro dedo está por aquí. Decimos, ah, se quemó, por eso lo quité. Pero es un sistema automático. Y eso es lo que pasa en el cerebro de las personas adictas.
los desajustes en todo lo que es la corteza prefrontal y la hiperevaluación de estas memorias acondicionadas hacen que se genere estas conductas automáticas que llevan a la persona a tomar la droga. La droga, los efectos están altamente disminuidos, pero la droga en sí mismo se vuelve un estímulo acondicionador, donde la persona ha aprendido a que esto debe generar una respuesta. Entonces, eso es lo que de nuevo activa el sistema, generando un positive feedback loop, que no puede ser terminado porque los frenos que normalmente lo paran están desconectados. Y esta es la información claramente que usamos desde el punto de vista de tratamiento de la adicción para tratar de fortalecer una intervención muy importante en todo lo que es los circuitos de control ejecutivo del cerebro para tratar de disminuir estas memorias tan poderosas y también muy importantes para tratar de reforzar otros reforzadores que puedan darle al individuo conductas alternativas. Y es a través de estas intervenciones que eventualmente podemos permitir que una persona que está adicta a las drogas lo pueda dejar de tomar. Y actualmente sabemos efectivamente que la adicción puede ser tratada. Es una enfermedad crónica, pero es factible al tratamiento y debe ser tratada como tal, como un problema médico y no como un problema de actividad criminal, donde básicamente lo que entendemos es hay un disfuncionamiento de los circuitos que nos permiten, primero, ser consciente de la situación, segundo, regular nuestros actos, y tercero, poder evaluar cuáles son las conductas que son más probables de tener un efecto positivo en nuestras vidas y en aquellos con los que interaccionamos. Con esto quiero darles las gracias por su atención. Cosas que hice es, o sea, la pregunta que le hice a mi cerebro fue, esta caída de los receptores dopaminérgicos de drogas con las drogas es dado por sustancias químicas o puede ocurrir en otras condiciones donde hay una presentación clínica tan similar. Entonces decidimos estudiar la obesidad y encontramos efectivamente que como en las adicciones, en pacientes con obesidad mórbida, había una disminución de los receptores dopaminérgicos D2 en el área estriada y que esta disminución de los receptores dopaminérgicos D2 en el área estriada estaba asociada también con una disminución del funcionamiento basal de la corteza frontal. O sea que básicamente estas anormalidades de las que les he hablado estaban presentes en los pacientes con morbilidad obesa. También demostramos que en el paciente obeso hay una hiperactividad a los estímulos de acondicionamiento. O sea que el ver el chocolate o el ver la hamburguesa generan una hiperactivación del sistema reforzador. Y sin embargo, el consumo del chocolate o el consumo de la hamburguesa está asociado con una disminución de la respuesta del sistema reforzador. Entonces, por un lado, hay una hipersensibilidad de esos sistemas fásicos y una hipoactividad de los sistemas de circuitos que son regulados por el sistema dopaminérgico tónico. Hemos visto también que la glucosa por sí misma activa, si se inyecta en el accumbens, estos no son estudios nuestros, son estudios de otros, aumenta directamente la dopamina. Nosotros hemos visto que en las gentes obesas, cuando se les da glucosa, hay una disminución marcadísima de la capacidad de la glucosa de aumentar la dopamina. Entonces hay muchos circuitos, muchas de estas adaptaciones que vimos en los adictos que estamos viendo en las gentes obesas, implicando que
que en la obesidad hay un desajuste de estos sistemas reforzadores que están contribuyendo a la conducta compulsividad. Sin embargo, lo que también tenemos que ver es que la, la regulación de, la, de las conductas alimenticias es complejísima. No solo está base, basada en el sistema dopaminérgico que motiva nuestras conductas. Además, si nosotros se generan animales genéticamente que no producen dopamina, esos animales se mueren porque no comen, aun cuando tengan la comida ahí. Hay que dársela en la boca porque no tienen la motivación para comer. O sea, tan importante es el sistema dopaminérgico para las conductas alimenticias. Pero hay sistemas que modulan, por ejemplo, el contenido de grasa en nuestro cuerpo, que modulan la cantidad de glucosa, la insulina, la leptina, la grelina. Todos estos, señalización periférica, los nervios vagales. Entonces, es un, una red complejísima que regula nuestros sistemas alimenticios. Y todas estas van a ser estos sistemas periféricos, que sea tengamos deseo de comer o no tengamos hambre. La manera como eso se va a traducir en nuestras conductas es a través de señalización del sistema dopaminérgico. En ciertas gentes, con cierta comida, comida altamente reforzadora, alta en grasas, alta en azúcar, este sistema dopaminérgico puede sufrir neuroadaptaciones similares a las que vemos en la, con las drogas. Es mucho menos potente que con las drogas. Y la duración de esos efectos, esas adaptaciones son menos duraderas. Pero en gente vulnerable, tú puedes observar conductas muy, muy similares, en las cuales yo podría decir que en ciertos individuos efectivamente hay un problema de adicción a la comida. Pero lo uso con cuidado, porque lo que no quiero que la gente piense y dice, bueno, o sea, todo el mundo usa la palabra adicción muy libremente. Oh, yo estoy adicta a los chocolates, me encantan los chocolates. No estoy adicta a los chocolates, me gustan, pero no he perdido el control a tal nivel que dejo trabajo y todo por los chocolates. Me gusta. Hay gente que sí. Es tal la compulsión por comer que pagan un precio altísimo y sin embargo no pueden dejar de hacerlo. Entonces sí hay, y finalmente hay muchos, obviamente en el mundo científico hay mucha gente que dice, no, ¿cómo va a ser que hay adicciones a la comida? Bueno, la realidad es que estos circuitos que están afectados por las drogas son circuitos fundamentales para la conducta apetitivas. So, si las drogas los pueden cambiar, también lo pueden cambiar ciertos estímulos alimenticios en individuos vulnerables. Existen, por ejemplo, datos muy elegantes donde se ha mostrado que dietas altas en azúcar pueden producir un síndrome de abstinencia cuando se les da naloxona, implicando procesos similares, no hablé nada para ello, de adaptaciones en el sistema de opiáceos, que son fundamentales también en el proceso de la adicción y del hedonismo, que son cambiados por la comida. Entonces, efectivamente, sí hay una confluencia de factores que desajustes a nivel periférico, porque acabas con este desajuste a nivel dopaminérgico, mucho más complejo para la comida que para las drogas, donde el desajuste va en directamente porque la droga se va al área y la estimula. En la comida es mucho más indirecta. Hay procesos periféricos, hay procesos centrales y hay muchos, muchos otros reguladores que están modulando estas respuestas. Doctora, muchas gracias por su plática, pero mi pregunta es, ¿se podrá decir que hay adicción a la corrupción? ¿El acto corruptivo también es una adicción? Es una pregunta, una pregunta que yo me he hecho un poco diferente. Y no, de hecho, no surgió en mi cerebro espontáneamente. O sea, yo a mí me había interesado muchísimo el concepto de la adicción al dinero, ¿no? Porque hay gente que se puede volver muy compulsiva en tanto de acumular dinero y a unas consecuencias negativas. Pero mi sobrino me dijo, Nora, ¿tú crees que puede uno volverse adicto al poder? Entonces tú hablas de la corrupción al poder. Yo creo que definitivamente sí puede. El poder es altamente reforzador. Y la falta de poder crea un estado negativo que genera en ciertas gentes la motivación por más y más y más poder, de manera que se vuelve una situación que ya no tiene un efecto positivo, ni tanto para el individuo, ni tanto para el sistema que está lidiando. Entonces, estos
sistemas reforzadores, y lo dije, tienen un papel muy importante en nuestras conductas sociales, tanto la corrupción como el poder son posibles en un sistema social. Y yo sí creo que hay desajustes de estos sistemas porque solamente tenemos un cerebro. Los mismos procesos que funcionan, la naturaleza, si funcionan en un efecto, los usa para modular una gran variedad de respuestas individuales y sociales. Tengo evidencia científica desde el punto de vista de la corrupción o del poder. No sé de ningún estudio que lo haya evaluado, pero teóricamente yo postulo tiene muchísimo sentido que el mismo sistema dopaminérgico reforzador puede volverse a funcionar patológicamente en condiciones extremas. Quisiéramos hacer muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo en este momento, y agradecemos esta brillante plática de la doctora. ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Haces sentir simple lo tan difícil.